sobre cómo crear los collares personalizados en la plataforma gratuita de Canva. Venimos aquí a Google y buscamos Canva. Le damos clic. Aquí en Canva entramos a la primera suite visual de Canva para todo el mundo. Aquí lo que vamos a hacer ahora es ir a la parte superior derecha y vamos a crear un diseño. Este va a ser un diseño con medidas personalizadas. En la parte de abajo vamos a darle clic donde dice elegir el tamaño. Perfecto. Aquí en ancho ellos se refieren a este largo, ¿cierto? ¿Qué tan largo va a ser? ¿Qué tan ancho va a ser? Entonces nosotros vamos a poner que es de 1 metro, es decir, de 100 centímetros. Vamos a 100. Al lado donde dice unidades, vamos a indicar centímetros cm. Lo corregimos porque él nos modifica inmediatamente el tamaño. Y de alto, recuerden que esta que nosotros vamos a diseñar completamente desde cero es de 2.5 centímetros. Vamos a darle 2.5. Y vamos a darle clic donde dice crear un diseño. Perfecto, gente. Aquí ya tendríamos para fabricar una sola cintica. En la parte izquierda tenemos toda la parte de herramientas. Vamos a ver dónde dice diseño. Vamos a ver si hay algo en relación a mascotas que nosotros podamos utilizar y que quizás sea más rápido. Aunque pues acá la idea es que ustedes sean bien creativos y que piensen en hacer cositas súper lindas para sus mascotas. Vamos a irnos entonces a la parte de elementos. O sea, vamos a buscar flores, por ejemplo. Vamos a darle clic en donde dice elementos gráficos, ver todo. Si tú vas a utilizar solamente para un diseño, no es necesario que pagues. Pero si tú te vas a dedicar a fabricar collares personalizados, te recomiendo de que compres la membresía en la parte de abajo de este video. Te voy a dejar un link como para que tú mires los precios y te guíes un poco de acá de la plataforma de Canva. Vamos a utilizar estas de acá que no son pagas y que están súper lindas para mis diseños, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar acá un poquito. Voy a traer mi diseño para acá, mis elementos y yo puedo ampliar y empezar a ver cómo me van a quedar mis diseños en el collar. Cuando ya tenemos seleccionados como los elementos que vamos a poner en nuestros diseños, lo que vamos a hacer es empezar a ubicar cada uno de ellos. Entonces, en mi caso, yo voy a dar esta que es grande acá. Estas florecitas las voy a poner así como sobrepuestas. Esta de acá la voy a poner también aquí. Esta la voy a ampliar un poquitico más. Y listo. Voy a poner estas aquí ahora, donde también están las paletas de colores y donde podemos ver el color de fondo. Voy a darle clic en color de fondo y yo voy a buscarme un tono que sea súper suave, un tono que sea como muy pastel. Voy a empezar a ver si me queda bonito. Por ejemplo, acá tenemos como un amarillito. Vamos a ponerlo como en un rosadito más suave. Vamos a seguir buscando porque todas mis florecitas son rosadas y yo quiero que este se vea. En cuanto al diseño, vamos a ponerle, no sé, unos punticos brillantes. Vamos a poner punticos. A ver qué me sale. Vamos a ver en dónde dice ver todo. Puedo ponerle, por ejemplo, estos de aquí. Vamos a ver cómo nos sale. Recuerden que todo aparece en el medio. No se vayan a preocupar por eso. Listo, mi gente linda. Aquí ya tenemos como nuestro diseño base. Ahora lo que vamos a hacer es indicar dónde va a ir el nombre del perrito y dónde va a ir el número telefónico, ¿cierto? Dónde van a ir sus datos o lo que ustedes le quieran poner en sus collares personalizados a sus clientes, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es la de regla. Estas se utilizan mucho en los programas de diseño, pero acá este también lo tiene. Así que bueno, vamos a dirigirnos a donde dice archivo en la parte superior izquierda. Y luego vamos a darle clic en configuración. Y en configuración vamos a dar clic donde dice mostrar reglas y guías. Aquí como ven nos aparecen las reglas en la parte de arriba y en la parte lateral. Esto nos va a ayudar mucho
para poder tener las medidas y para poder saber dónde es específicamente tener el nombre y dónde poner cada cosita. Esta línea guía no se va a ver en la impresión para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir también cuánto puede tener de ancho este recuadro donde van a ir los datos. Entonces, este recuadro va a tener 8 centímetros. Entonces, vamos a sacar otra línea guía y vamos a contar 8 centímetros. Vamos a utilizar una letra que se note, digamos esta. Recuerden que todo queda, cuando llega, queda todo en el centro. Entonces, estos son solamente para fines de que ustedes aprendan nomás. Listo, entonces esta la vamos a desagrupar, lo corremos para allá, este la eliminamos. Yo estoy buscando letras que sean gruesas y que sean notorias, que se pueda ver claramente la información del perrito o del gatico, ¿ok? Del cliente de ustedes. Vamos a ponerle un nombre a un perrito, vamos a ponerle Copito. Digamos que nuestro cliente se llama Copito, entonces vamos a ponerle grande el nombre. Ampliamos. Y ahora vamos a ponerle acá el número telefónico de Copito. Vamos a ampliarlo. Aquí ya estaría listo esta primera parte que sería para imprimir ya las cintas personalizadas para crear diseños personalizados para sus mascotas. Recuerden, gente linda, que pueden adquirir el curso completo para fabricar y emprender en esta linda industria, fabricando accesorios para mascotas completamente desde cero. En la parte de abajo les voy a dejar el link y recuerden también suscribirse al canal. Ok, entonces aquí en la parte de impresión, o sea, vamos a descargar los archivos o descargar el diseño que eligió nuestro cliente y nosotros lo podemos descargar en cualquiera de estos formatos, ¿ok? Pero vamos a darle clic en donde dice PDF estándar o PDF de impresión. Así que bueno, gente linda, esta es la forma de iniciar a crear sus accesorios personalizados de la forma más fácil y sencilla. Como pueden ver, en Canva se puede realizar de forma gratuita y si ustedes, vuelvo les digo, si ustedes quieren realizar más diseños, se van a dedicar de lleno a la creación de todo este tema de accesorios personalizados y van a trabajar en ello y necesitan, les recomiendo unirse a Canva Pro. Y como les digo, en la parte de abajo yo les voy a dejar toda la información para que ustedes se lleven una idea de cuánto cuesta, que realmente es bastante económico y créanme que le pueden sacar muchos beneficios a esta herramienta magnífica que me encanta y que podemos hacer todas estas cosas hasta diseños personalizados. Así que bueno, gente linda, nos vemos en la próxima clase. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.